Buenos días, muchas gracias por la invitación. Soy Mariana Selvas, soy mujer y soy humana, soy sobreviviente de tortura sexual, física y psicológica, soy expresa política. Me gustaría volver a la memoria lo que ocurrió en Atenco, no nada más en el 2006, sino desde que empezó este proyecto económico del aeropuerto, donde en el 2001 el presidente Fox quiso quitarle sus a los ejidatarios de Atenco y donde ellos, como modo de organización y en contra de este robo, de este despojo, se organizan para formar el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Esta organización fue un ejemplo de lucha que volvió atrás ese decreto expropiatorio, pero quedó la herida en el gobierno. En el 2005 sale la sexta declaración de la Selva Lacandona, en el cual muchos grupos, colectivos e individuos nos adherimos. Y en este contexto se da la represión del 2006, cuando se estaba llevando a cabo un recorrido de la otra campaña, donde nos estábamos viendo en nuestras resistencias y en nuestras historias ya de represión que tenemos de por sí. Se da la represión, como mencionaba, hubo tortura. Empezó todo el 3 de mayo, cuando se dio la represión en contra de los vendedores de flores en Texcoco. Se da después la represión el 4 de mayo en Atenco, donde yo soy detenida junto con mi padre. Los dos pertenecemos a un colectivo de salud adherente a la otra campaña. Fuimos como grupo solidario para atender heridos del día 3 de mayo, porque ni siquiera se podía llevar al hospital a los heridos por que fueran encarcelados. Fuimos, nos detienen, desgraciadamente fuimos testigos de cómo hirieron al compañero Alexis Benumea, que un mes después murió. A mi padre y a mí nos detienen el 4 de mayo. Los dos sufrimos tortura, tortura sexual, tortura física, tortura psicológica. Nos meten a la cárcel con delitos completamente fabricados, completamente amañado, en un sistema judicial completamente retorcido, y la sorpresa es de que no nada más se dan los casos políticos, sino que ya estando dentro de la cárcel, conociendo la población carcelaria, uno se da cuenta de que el Estado de Derecho no existe, solo existe para el poderoso, pero la cárcel está llena de pobres, de mujeres que han vivido la violencia del sistema patriarcal, que son abandonadas por sus parejas en el momento en las cárceles, que muchas de las personas que están adentro de las cárceles ni siquiera tienen acceso a una audiencia, muchas no saben hablar español porque son indígenas. Adentro se criminaliza la pobreza, se criminaliza la ignorancia, se criminaliza el no tener ningún tipo de poder, porque el que tiene poder nunca pisa las cárceles. Entonces ahí empieza mi experiencia. Yo estaba cursando la carrera de etnología. No soy ajena al movimiento social ni a la injusticia, pues mi familia siempre ha participado. Y no es la primera vez que vivimos la represión. Mi papá también estuvo preso durante la huelga de la UNAM pidiendo la educación gratuita que nos merecemos como mexicanos. Desgraciadamente ya se fue Juan Ramón de la Fuente, que fue uno de los responsables de la represión que se dio en el tiempo de la huelga. Él encarceló a mi padre,
él junto con otros personas que están en el poder y en las instituciones y se permiten reprimir al pueblo por pedir justicia. Pero volvamos al caso de Atenco. Ahí empieza mi experiencia, pidiendo la justicia para que no se les quitara las tierras a los ejidatarios de Atenco, pidiendo como colectivo de salud que no se le niega la atención a ningún herido por persecución política. Yo soy encarcelada junto con mi padre y con más de 300 personas que también fueron encarceladas, mujeres que fuimos torturadas sexualmente. En aquel momento visualizaba bien la violencia de género. Tortura sexual me representaba género, una problemática patriarcal, pero no la dimensionaba a como ahorita la violencia nos ha estado hiriendo. La tortura familiar, la tortura de compañerismo, porque fue una herida que nos quedó como otra campaña, como Sexta, como todos los que ya estábamos adheridos a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Fue un golpe, pero también fue un golpe de resistencia, fue un golpe de dignidad. No hubo un solo lugar donde nuestra libertad y no dijeran lo que estaba pasando, porque desde un principio, a pesar de que Peña Nieto dijo de que nosotras seguíamos un manual guerrillero donde teníamos que acusarnos a nosotras mismas de haber sido violadas, la gente creyó en nosotros y nosotros no teníamos que demostrarle nada a nadie, a pesar de que la impunidad nos ha hecho revictimizarnos una y otra vez buscando pruebas de lo que ocurrió. Se da la represión, se da la tortura y se da el encarcelamiento. Como ya les había comentado, el derecho, el Estado de Derecho no existe, por lo menos para los pobres, para los que somos pueblo, no existe. Un narcotraficante, un político, nunca va a pisar la cárcel, y si la pisa, no va a ser en el lugar donde está la población en general. Si la pisa, va a ser para violar todos los derechos de todos los demás presos, y nada más aparentar que se está cumpliendo con algo, pero en realidad la cárcel es un mundo, un micromundo de dolor, de represión, donde se encierra la pobreza, donde se encierra el dolor de las familias que no son capaces de defender a sus propios presos, a sus familiares. La cárcel me enseñó mucho, yo dejo una gran familia allá adentro. Posteriormente salgo de la cárcel y mi sorpresa es la impunidad que se vive, donde ya las compañeras que habían salido antes que yo ya habían tenido que llevar un largo proceso en el cual demostrar que era injusto que estuvieran en la cárcel a los que todavía seguíamos presos y todo lo que no se habían hecho en el momento de la detención, desde la tortura, desde el proceso jurídico completamente inventado por el Estado. Y nosotras ya teníamos una denuncia que fue uno de los medios que tuvimos como único recurso adentro de la cárcel para poder decir y poder manifestarnos y decir lo que nos había ocurrido. Entonces metimos una denuncia. Esta denuncia se vio completamente retrasada, amañada, obstaculizada, para que no siguiera su curso, para cansarnos, para revictimizarnos, para un montón de cosas. La Procuraduría, la FEBIMTRA, la FEBIM, en su momento jugaron un papel muy importante en esta farsa. Estado de México, el gobierno federal también jugaron un papel muy importante en esta farsa, en la cual nada más nos hicieron perder nuestro tiempo, pero entendemos de que esa era la dinámica que ellos tenían que seguir, que siguieron. Nosotras, afortunadamente, hubo compañeras que no han perdido la esperanza en que se va a hacer justicia. El caso ahorita está en la Corte Interamericana. Estamos esperando a que empiecen las audiencias por parte de la Corte. ¿Y qué pasa conmigo después de que salgo de la cárcel? Que me doy cuenta de que la cárcel es pequeño al daño que nos están causando ahorita.
Y el que nos está causando daño es el Estado, sí, el narcotráfico, el narcogobierno, es la estructura de poder que tenemos, es el capitalismo. Ellos son los que ahorita yo me siento más presa que cuando estaba en la cárcel, porque no veo salida. Veo desaparición, veo tortura, veo encarcelamiento, veo asesinatos. La violencia de género nos ha llevado a extremos donde ya ni siquiera podemos salir de nuestras casas, y de por sí como mujeres sabemos de que toda la vida hemos vivido con miedo. Ahora es una situación insoportable. La infancia, la educación, porque ahora aunque tengamos profesión ya no hay trabajo. Las reformas laborales, éticas, nos lo están quitando absolutamente todo y no estamos haciendo nada. En la mesa anterior se quedaba como duda quién era el responsable, qué es lo que estaba fallando en el Estado. Es que no está fallando nada en el Estado. Las instituciones están haciendo esto a propósito. Todo esto es una estructura que a ellos les ha estado funcionando perfectamente porque nos tiene donde quiere tenernos, acorralados, con miedo. No es de que las personas no tengan capacitación en su personal. Es que justamente su personal está lo suficientemente capacitado como para poder llevar a cabo esta estructura de terror y de violencia en la que vivimos. Como sobreviviente he vivido el acompañamiento afortunado, y se los agradezco, de organizaciones, de colectivos, de individuos que se acercan y me dicen, ¿cómo estás? Estoy bien, porque me han cobijado, me han acuerpado. Pero ¿y qué pasa con las demás personas? La estructura no se da sobre el individuo, sobre el cuerpo. La estructura es un lenguaje de violencia que se da a nivel colectivo. Cuando le preguntan al compañero de escuela, de vida, de movimiento social, cuando se les pregunta a ellos cómo viviste lo que nos está pasando, y entonces el daño, la secuela no queda nada más en uno, aunque hablamos de heridas, el cuerpo queda herido, pero la herida queda en la sociedad, queda en el colectivo. ¿Cuándo se voltea el colectivo para ver ese daño? ¿Cómo puede haber una sanación? ¿Cómo puede haber una recuperación de la salud si no se está viendo dónde se está dando el problema? ¿Qué está causando esta enfermedad? Es como decían hace ratito, vemos pero no vemos. O nos hacemos lo que no sabemos. Porque en realidad, ¿quién no sabe quién está llevando a cabo la violencia? ¿Qué se necesita para que tomemos conciencia y sepamos realmente quién nos tiene en guerra? No falta ser un sabio para saber de qué es el que tiene el poder, el que lo está haciendo. Entonces, yo tengo secuelas de la tortura, de la represión. No voy a curar nunca. Porque el medio en el que me desenvuelvo diario me hiere nuevamente. Las desapariciones. La única forma en la que yo creo que yo podría sanar como sobreviviente de tortura y prisión política es siendo indiferente. A mí no me importa lo que pasen con los desaparecidos. Si a mí no me importa lo que pasen con las mujeres, con los niños violados, si no me importa lo que pase hasta con los animales que también viven violencia, si a mí no me importa nada de eso, si no me importa que los profesionistas ya no tengan trabajo, si no me importa que en el trabajo me exploten por una miseria de... Si no me importa que nos estén quitando todos los recursos, si no me importa que desaparezcan todas las comunidades indígenas, si no me importara nada, entonces yo quedaría sana y completamente estúpida. Es la única forma de estar sano en una sociedad que nos tiene en guerra. Y es el Estado el que nos tiene en guerra. Y no son nada más las instituciones. Las instituciones cumplen con su labor, justificar el poder. Ellos no es que no estén capacitados, están suficientemente capacitados para poder
a cabo esa violencia. Muchas gracias. Thank you.